Señorías y público que esta tarde nos acompaña, esta Asamblea Regional, el pasado 8 de octubre del 2011, que yo sepa, no en periodo electoral ni mediante ningún reclamo electoral, ya se pronunció a favor los tres grupos parlamentarios de recolocar a los trabajadores de San Javier en Corbera. Acuerdo por unanimidad en esta Asamblea. Sigo. Reclamo electoral, promesa electoral. No es reclamo electoral ni promesa electoral. El presidente Valcárcel, Ramón Luis Valcárcel Siso. 21 de noviembre del 2011. Que yo sepa, no es periodo electoral. ¿Vale? Valcárcel asegura que los trabajadores de San Javier no perderán su trabajo. Sigo. Guarden silencio, señorías. Guarden silencio. Sigo. Ha asegurado que los trabajadores de AENA en el aeropuerto de San Javier pueden estar tranquilos porque sus puestos de trabajo están plenamente garantizados. Este es el compromiso del Gobierno regional, del Partido Popular, del presidente Ramón Luis Valcárcel Siso y del presidente Alberto Garre López, que se mantiene intacto. Acuerdo intacto. Compromiso del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que está trabajando intensamente por esto, por los 80 trabajadores en plantilla fijos, funcionarios del aeropuerto, más los 370, casi 400 indirectos, auxiliares o como quieran llamarlo. Nada de incertidumbres, señorías. Nada de incertidumbres, señorías. Señorías. Guarden silencio. Por eso decía que esta tarde aquí nada nuevo bajo el sol. Ustedes, sembrando la incertidumbre, y el Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia haciendo lo que tiene que hacer, trabajando para que el aeropuerto internacional de la región de Murcia sea una realidad. Y se ha dado muestras aquí esta tarde, cada uno a lo suyo. Y sigan que van por muy buen camino. Señorías, uno de los motivos por el que el presidente Agarre ha dicho aquí esta tarde en la tribuna que rescindió el contrato, suspendió, cortó por lo sano, como quieran llamarlo sus señorías, con la ex-concesionaria Aeromur, fue, primero, porque no estaban dispuestos a renunciar al pago del aval, al cobro del aval, como él mismo ha dicho, y segundo, lo ha dicho aquí, consta en el diario de sesiones, no estábamos dispuestos a dejar caer a los empleos de San Javier, lo ha dicho el presidente Garre y lo ha dicho aquí, y lo ha dicho en los medios de comunicación. ¿Vale? Perfecto. No le daba seguridad la empresa, por lo tanto, se rescinde. Por lo tanto, yo no entiendo, y vuelvo a repetirlo, las alfombras rojas que ustedes vuelven a ponerle a esta empresa. No lo comprendo y aquí esta tarde usted tampoco lo ha dicho, señora García Retegui. Tampoco lo ha dicho. Le he preguntado a usted en mi primera intervención. ¿Por dónde quiere usted seguir? Por continuar, no es su comparecencia, pero igual que usted interpela, pues yo puedo interpelar. Estoy en mi derecho y déjeme hacer uso de mi tiempo. ¿Por continuar o por cambiar? El presidente del Ejecutivo Regional ha tomado otra dirección, que asegura que el aeropuerto sea una realidad, porque garantiza que vaya a ser una realidad y se pueda abrir. Y este grupo parlamentario cuenta con el apoyo, presidente, señor presidente, usted y todo su ejecutivo cuentan con nuestro apoyo en ese sentido. Guarden. El grupo socialista, repito, ha vuelto a defender. Señor Luengo y señor Pujar. Esto sabe lo que ocurre. Silencio. Señora González, cuando hable el presidente, le ruego guarde silencio. Perdón, señor presidente. Le reitero el llamamiento a la normalidad. Continúa. Señor presidente, señorías, lo decía hace unas semanas. Hace una semana, concretamente en esta tribuna, hablando de unas comisiones de investigación, en plural. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Y lo vuelvo a decir aquí esta tarde. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Porque ustedes, los dos, han defendido a la exconcesionaria, a AENA y al aeropuerto de San Javier aquí esta tarde, aquí esta tarde. Y yo les pregunto, ¿ustedes no han defendido a los murcianos? No han defendido en ningún momento los intereses de la región de Murcia, señorías. En ningún momento. Sí a Alicante, sí a AENA, que yo sepa, no a los murcianos, señorías.
Señorías, tenemos un aeropuerto construido, con unas pruebas de vuelo y todos los trámites prácticamente terminados. Solo nos queda ponerlo en funcionamiento y ya lo he dicho, están trabajando para la garantía de todos los empleos y lo saben, lo saben. Lo saben porque han mantenido reuniones en ese sentido, y no puedo decir más. Una vez que las negociaciones, como decía, se cortaron con la anterior concesionaria, porque no daba garantías, no daba garantías, y ese fue el motivo, señorías, por el interés general. Se han iniciado los pasos y procedimientos para un nuevo concurso público. Se está trabajando intensamente y sin descanso desde la Consejería de Obras Públicas, intensamente y sin descanso. Y me consta. Por lo tanto, señorías, tendremos un aeropuerto internacional en la región de Murcia. No les quepa la menor duda. Y tendremos un aeropuerto abierto y funcionando internacional de la región de Murcia. Lo tendremos, señorías, con un gobierno del Partido Popular. Tampoco me cabe la menor duda. Gracias, señorías. Tiene la palabra, señor presidente. Gracias, señor presidente.